qué tal, mis amigos. Las esperanzas de que El Salvador consiga su boleto a la siguiente ronda en la Copa Oro Femenino comienzan a esfumarse. A pesar de volver a demostrar un corazón de guerreras, las dirigidas por Erika Acuña sumaron su segunda derrota del certamen al caer ante Costa Rica, que se mantiene con vida y que cerrará la fase de grupos ante Canadá, la gran favorita del sector. Guillén que levanta la mano, peligroso por el sector derecho, rápidamente venía metiendo balonazo, salía por allá con todo Italia, cerrando, le pega la selección de Costa Rica para venir el gol, le van a pegar ese balón. ¡Gol! De Priscila Chinchilla, otra vez Priscila Chinchilla. Lo hizo en el primer tiempo, en esos primeros minutos de la primera parte. Y ahora otra vez, rompió allí precisamente, le pusieron un balón, arrancó de frente a la arquera Italia Serrano, que salió desesperada de su área, le hizo prácticamente el famoso 8, porque le abrió el balón con la pierna izquierda, sacó la marca de la arquera, la eludió y se fue de frente al balón y tranquilamente desde afuera del área le pegó ese balón tranquilamente para que se fuera a ras de piso hasta el fondo de la red y marque el 2-0 la selección nacional de Costa Rica, que lo gana en este partido frente a la selección nacional de El Salvador. Hoy Costa Rica salió con todo, cambió la actitud, cambió el chip, como quieren decir, o pasó el switch completo para buscar este partido como de lugar, porque sabía que solo le sirve ganar y ganar y ver si puede conseguir un empate frente a Canadá en el siguiente partido. Con este gol, prácticamente se pierde toda oportunidad si queda el partido de esta manera, o se pierde por la diferencia de un gol, o como sea. La selección nacional de El Salvador necesita urgentemente hacer goles. El empate sirve, pero a medias. Pero lo estamos perdiendo. La árbitra que lo va a decir en ese momento, que este partido entre la selección de El Salvador y Costa Rica, con victoria de la selección costarricense, culminó. Finaliza este partido para la selecta femenina. Segunda salida en esta Copa Oro femenina. Segunda derrota para la selección nacional de El Salvador. Duro partido, difícil partido. Costa Rica, después de perder con la selección nacional del Paraguay, ha vuelto a su fútbol que siempre ha mostrado en todo lo que es precisamente la CONCACAF. Y allí ha hecho lo propio con dos goles de la estrella del partido, Priscila Chinchilla, que marcó allí precisamente los goles que tienen a la selección nacional de Costa Rica, con una esperanza de poder hacer lo propio, porque es difícil de verdad poder hacer partido, digamos, fuerte, duro, porque ahora le toca frente a la selección nacional de Canadá. Lo decíamos. La victoria para cualquiera de las dos le sirve, tanto El Salvador como la selección nacional de Costa Rica, para la selecta o las ticas, pero le convenía más la victoria a la selección nacional de El Salvador para buscar luego con Paraguay la victoria y poder sumar en ese partido, o el empate que le servía a la selección nacional de El Salvador. De esta manera, las costarricenses ahora aguardarán a su siguiente contrincante en la Copa Oro Femenino, el cual será ante Canadá, uno de los equipos más sólidos de su grupo, mientras que las salvadoreñas, por su parte, deberán enfrentar a Paraguay. Bueno, mis amigos, hasta aquí este video. Muchas gracias y hasta la próxima.